Good evening. Good evening, teacher. How was your day today? Fine? Very good. Very good. Good. That's good. Now, let's see what time is it. Teacher, una consulta. 2 minutes more. Yes, tell me. Relativamente, ¿cuándo terminamos este módulo? El otro jueves. Ah, okay, okay. Mm-hmm. Gracias. Next Thursday. It's just 4 weeks. Iniciaríamos la el otro módulo, ¿no? Sí, sería preintermedio 3. Okay, gracias. Yo creo que con esta semana, o sea, si ustedes van con el ritmo de como llevamos la clase, con esta semana estaríamos completando ya el 80% de la plataforma. Pero recuerden, pero recuerden que ustedes tienen que revisar, le voy a explicar ahorita eso. Por ejemplo, algunas veces, si usted no termina de ver un video, no se le pone ese como chequecito ahí que se mira aquí. O sea, estos chequecitos, por ejemplo, este no tiene chequecito porque todavía no lo he hecho, ¿verdad? Porque yo dejo los ejercicios para hacerlos con ustedes. Entonces, por eso no tiene cheque. Estos que ya dice, sí tienen cheque, todo eso. Entonces, ustedes tienen que revisar que aquí, nos vamos a donde dice curso. Cuando usted termina cada una de las secciones, le aparece el chequecito a la par, porque ya hizo todo. Entonces, si no le aparece ese cheque, hay algo que usted no ha hecho. Entonces, tiene que entrar y revisar qué es lo que le falta. También puede revisar su progreso, aquí donde dice progreso. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ¿qué? Dice un 58%, ¿verdad? Igual, ¿no? Porque no he hecho ciertos ejercicios todavía, a pesar de que ya, por ejemplo, ya me vi todo lo de, ya lo leí todo de la sección 4, pero no he hecho todos los ejercicios, entonces no me ha levantado aquí. Entonces ya para mañana que terminemos haciendo todos los ejercicios, entonces ya me va a aparecer esto con el 100%, ¿verdad? Entonces ya voy a tener el 80% de la plataforma, más o menos. Tal vez un poco menos porque faltaría el examen final también, además de el ¿cómo se llama? Lo que es la última sección. Pero vaya, aquí en el promedio de homework dice que tengo 67%, pero del total solo dice 58%, ¿verdad? Entonces, ustedes revisen, por ejemplo, aquí dice, la sección 1 ya está el 100%, la 2 el 100%, la 3 el 100%, y aquí dice que en la 4 llevo el 33%. ¿Verdad?
Entonces, supuestamente, aquí donde dice progreso, es que le aparece también usted donde puede bajar su certificado, ¿verdad? Yo creo que hay unos que ya terminaron toda la plataforma, ya están al 100%. Quisiera saber si ya les aparece el certificado o no. De los que ya terminaron el 100% de la plataforma. Yo no he visto que tenga certificado, teacher. Y ya terminó el 100%. Que después de esta semana aparecen, porque el módulo anterior, así fue, cabal para iniciar la última semana, ya pusieron el certificado. Ah, ok. A los que ya habían terminado. Uh-huh. Sí, algo así me imagino también. Y antes de bajarlo, revisen que estén completos, que tengan las firmas y que sus nombres y apellidos estén correctos. Sí, la vez pasada sin firmas habían subido inicialmente. Pero sí, el curso se termina el 10. Lo que yo no sé es si le van a dar todo el 10 o si como el último curso que donde yo estuve dando la clase, le dijeron que llegaba hasta el jueves a las 10 de la mañana. Así le dijeron a los alumnos. Entonces no sé cómo va a ser ahora, porque en ese entonces como ya estábamos como a fin de año y como ellos tienen que cerrar un montón de cosas antes de irse, qué sé yo, de vacaciones. No sé si por eso era que no le dieron todo el día, ¿verdad? No lo sé. Pero yo les aconsejaría que adelanten lo más que puedan por su cuenta, ¿verdad? Y cómo se llama porque ya para estas alturas ya deberían varios, yo creo que ya varios ya terminaron y se han quedado solamente recibiendo las clases, ¿verdad? Para participar. Teacher, disculpe, el porcentaje del examen final, porque yo solo he hecho todas las 5 secciones, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me parece que ya llevo el 60% y no uh-huh. he hecho el examen final. Ah, pues por eso ha de ser que le aparece solo el 60%. Entonces tal vez falta todavía que haga el examen. El examen, ajá. Creí que era más el porcentaje de la plataforma. Pero entonces sí vale, no, bastante, 60. Vale bastante el examen final. 40 va. 40, según yo valía menos. ¿En qué parte de la plataforma aparece el diploma, teacher? Ahí donde vimos lo del progreso. Ahí debería de aparecer. Pero cuando ya termina toda la plataforma. Sí, cuando ya ha terminado usted su plataforma. Sí. Bien. Entonces ahora, ayer nos quedamos como por terminar algo de lo de los adjetivos. Pero estos eran lo que yo les había dejado de extra, ¿verdad? Los que les había puesto extra de la plataforma. Creo que mejor vamos a terminar lo que sí es de la plataforma y después vamos a regresar a terminar esto para que no nos quedemos a media con lo de la plataforma. Aquí está. Estamos en la lección, o sea, hoy es la onceava. Acuérdense que son 16 sesiones, ¿verdad? Y ahorita está la onceava. Mañana 12 y después solo nos quedan 4 para terminar.
To raise new questions, new possibilities, to regard all problems from a new angle requires creative imagination and marks real advance in science. Now repeat after me, to raise new questions. To raise new questions. To raise new questions. New possibilities. New possibilities. Possibilities. To regard all problems. To regard, all problems. From a new angle. From a new angle. Requires creative imagination. Requires creative imagination. And marks real advance in science. And mark real advance in science. O sea, para llegar a nuevas preguntas, o sea, o elevar o dar nuevas preguntas, nuevas posibilidades y ver, o sea, ver los problemas desde un nuevo ángulo requiere una imaginación creativa y marca un avance real en la ciencia. O sea que cuando usted un problema antiguo lo mira desde otra perspectiva y le da, o sea, hace nuevas preguntas y mira nuevas posibilidades ante ese problema, entonces usted hace que la ciencia avance. Acordémonos que él decía también, y es algo que tiene lógica, que nunca dejemos de estarnos preguntando, ¿verdad? Hay algo que yo estuve aprendiendo que se llama ¿cómo quieren que veamos la educación actualmente? Entonces, uno se hace una pregunta, encuentra una respuesta a esa pregunta y después analiza tanto la pregunta como la respuesta. Y si hay algo que mejorarle, se mejora y se crea una nueva pregunta. Entonces se vuelve a hacer otro análisis. ¿Sí? Es como un círculo, ¿verdad? De siempre estarse preguntando y preguntando y preguntando. Entonces es bastante similar a cómo la gente, los filósofos, miraban lo que era el conocimiento antes, ¿verdad? Y entonces el conocimiento no es algo estático. El conocimiento es algo que siempre se está dando. Y por eso es importante que todas las personas, y en especial las personas que se dedican a dar clases, siempre se estén renovando. O sea, no es aquello de que yo salí de profesora hace 20 años y no voy a volver a ir a un salón de clases. No es así. O aunque usted no vaya a un salón de clase, por lo menos por su cuenta, ponerse a estudiar, porque siempre hay que estarse renovando. Okay. Now, we were talking about describing people, the general appearance and the age. For the general appearance, we ask, what does she look like? And we may answer, she's tall, with red hair, or she's gorgeous. And we may ask, does he wear glasses or any other feature? Yes, and he has a beard. This is another feature. Feature es como característica. Entonces, age. How old is she or how old is he? ¿Verdad? And the answer, she's about 32 or she is in her 30s. He is in his 20s. We may say also he is 22, 21, or 23, or whatever. And then when we are talking about height,
how tall is she? Or how tall is he? Okay. Siempre se arruina esta cosa. Okay. Then for the hair, we may ask, how long is her hair? It's medium length. Or what color is her hair? Is dark light brown or is he has brown hair? Okay. Now, for this class, in this session, participants will listen to a description of five people in order to develop participants' listening skills. Okay, now we are going to practice with listening skills. Well, this is one of the things that we have to fill out, okay? And this is the listening. Vamos a ver si se escucha. Page 60, exercise 4, listening. Page 60, exercise. ¿Escucharon? Yes. ¿Se escucha? Yes. Vaya, le voy a subir un poquito el volumen porque lo tengo bajito para que lo escuchen mejor. Perdón, perdón, perdón. Aquí. Page 60. Exercise 4. Listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of five people. Number them from 1 to 5. 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. Okay. ¿Lo escucharon? Yes. Yes, teacher. Okay. Brian, good looking. Y ya lo tienen ahí en su plataforma. Yes. Yeah. ¿Ya lo completaron? Yeah. Yeah. Okay. I think Brian's good looking. ¿Quieren que lo vaya complementando yo aquí? Claro. ¿Sí? Yes. Okay. 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 I think Brian is good looking. Okay. He is pretty tall. Así es, ¿verdad? Con doble T. Yeah. Yes. Yes. He is pretty tall, with dark brown hair and a mustache. A mustache. ¿Va con E o sin E? Con E. He is about 30. Okay? 30. Entonces, ahí tenemos a Brian. Entonces, vamos a continuar escuchando. Page 60, exercise 4. Listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of 5 people. Number them from 1 to 5. 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2.
Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Page 60, Exercise 4, Part B. Listen again. How old is each person? 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Okay. Se lo dejé ahí porque en las otras creo que no lo he colocado. Pero como ya lo escuchamos todo dos veces, hoy vamos a completar. Vaya. Tina's 18. She's got red hair. Uh-huh. Shoulder length and very curly. Oh. And she wears interesting glasses just for fun. Okay. Now, the next one. Rosie is pretty tall. For her age, she has long blonde hair. Long blonde hair. Blonde hair. And wears contact lenses. She just turned 10. Now, Tim's about 23. He's fairly short. Fairly short. Uh-huh. And a bit heavy. Uh-huh. His hair isn't very long. Okay. And a fairly short. Now, Alice is very tall. Very tall. Very. And she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Okay,
Now, repeat after me. I think Brian's good looking. I think Brian's good looking. He is pretty tall. He is pretty tall. Permítanme. With dark brown hair and a mustache. With dark brown hair and a mustache. He's about 30. Cuando se dice he's about, es que está o tiene como 30, o sea, probablemente sea menos de 30 o más de 30, ¿verdad? Pero he's about, o sea, así como decimos casi, ¿ok? Then we have Tina's 18. Tina's 18. She's got red hair. Shoulder length. And very curly. And she wears interesting glasses. Just for fun. Rosie is pretty tall for her age. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair. She has long blonde hair. And wears contact lenses. She just turned 10. He's pretty short and a bit heavy. His hair isn't very long. Alice is very tall. And she's got long black hair. She's around 25. And she's very slim. She looks like a fashion model. Okay. Now, in this session, you will listen to a dialogue where two people use modifiers with participles and prepositions. Okay. Now, follow the reading and then we will repeat, and after that I will ask for volunteers. Hi, Ro. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she?
Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I like to meet her. Okay. Now, repeat after me. Hi, Ro. Hi, Ro. Good to see you. Good to see you. See you. Where's Maggie? Where's Maggie? Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. ¿Entendieron esta? Esta es una expresión. She couldn't make it. No se refiere a que no lo pudo hacer, sino que no pudo llegar. Es una expresión idiomática. So, she couldn't make it. She couldn't make it. No se pronuncia la O. She couldn't make it. Entonces, es una expresión idiomática que significa que ella no pudo llegar, ¿verdad? No pudo presentarse. Entonces, she went to a concert with Alex. O sea, está explicando por qué no pudo ella llegar, ¿verdad? Entonces, ella fue a un concierto con Alex, ¿verdad? ¿Alguna otra cosita que no entiendan aquí? Rule, así lo escriben, es como nuestro Raúl, ¿verdad? Pero ellos así lo escriben, Rule. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Now, repeat after me again. Hi, Ro. Hi, Ro. Hi, Ro. Good to see you. Good to see you. Where's Maggie? Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She couldn't make it. She went to a concert with Alex. She went to a concert with Alex. Oh, well. Why don't you go and talk to Julia? Why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. She doesn't know anyone here. Julia. Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No. She's the tall one in jeans. No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. I'd es la contracción de I would like. Me gustaría. I would like. O sea, W-O-U-L-D. Good like. Entonces se contracta poniendo apóstrofe D. Entonces, I'd like to meet her. I'd like to meet her. I'd like to meet her. Okay. Now, volunteers. Levanten la mano para que yo sepa quiénes son los voluntarios. Excelente. Now, y conforme vayan pasando, van bajando la mano para poder ver los otros. Zulma Beatriz, Manuel Aristides, please. Usted empieza, Zulma.
Okay. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. With Alex. With Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Okay. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No. She's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I did like to meet her. Standing. Standing. She's standing near the window. She's standing near the window. Okay, thank you. Thank you. And now, Rosa Aide and Francisco Sanchez. Okay. Hi, Rose. Good to see you. Where Maggie? Where's Maggie? Where's Maggie? Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, Will, why don't you go and chat to Julia? She doesn't know anyone here. Here. Anyone here. Anyone okay. Here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, thank you very much. Now, Manuel Orellana en... los que pasaron ya, bajen la manita, por favor. En Sandra Patricia. Hi, Bob. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk with Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay. Thank you very much. Please. Okay. Now, two other volunteers. Oye, están calladitos, no quieren participar. Me, teacher. Ajá, go ahead. Who else? Un varoncito, por favor, que nos ayude. Teacher, una pregunta antes. Dígame. La THE. Yo a veces digo que aquí dicen da. ¿Es no, correcto? Da. Okay. Vaya, dele, si ellos no le ayudan, le ayudo yo. Mi teacher. Ah, okay, go ahead. Comienza. Vaya, okay.
Hi, Ron. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and tell to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, thank you very much. ¿Alguien más que quiera participar? Okay. Vamos a ver. Entonces, hasta ahí llega la clase de ahora. Pero acuérdense que teníamos pendiente todavía lo de lo que les había dado un poquito más de material de ayer. ¿Ya está viendo? ¿Sí? ¿O no? Yes. Vale, permítanme, solo quiero ver una cosita más. Que no he abierto el donde les tengo lo del examen. Porque esa es otra. Ok, hoy sí. No me quiere dejar ver esto. A ver. ¿Lo pueden ver el PPT? Sí. Okay. Now. Estos son los para superlativos, los cortos, ¿verdad? Acuérdense que teníamos comparativos y superlativos. Los comparativos son los que eran para comparar dos cosas, personas o animales. Y los superlativos es para más de dos, o sea, de tres en adelante. Entonces, teníamos... ¿verdad? Que white, the whitest, tall, the tallest, y siempre se le iba a poner la partícula esta, THE, ¿verdad? The whitest, the tallest. Repeat after me, pretty, the prettiest. Pretty, the prettiest. Pretty, the prettiest. Ugly, the ugliest. Ugly, the ugliest. Bueno, ahí estamos aplicando la segunda, ¿verdad? Que cuando sea Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Después vamos con la otra, que cuando va consonante, vocal, consonante, se duplica la segunda consonante y se le agrega EST al final. Lo que sería un sufijo, ¿verdad? Entonces, fat, the fattest. Fat, the fattest. Big, the biggest. Buddha's statue is the fattest. Buddha's statue is the fattest. Caspian Sea is the biggest lake. Caspian Sea.
Superlative adjectives are used to describe an object which is in the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Follow the pattern. Noun, verb, the, superlative adjective, and nouns, the objects, okay? We use the before the superlative to form of the adjective. Mississippi River is the longest river in the U.S. Now, eso ya lo vimos también, solo vamos a hacer los ejemplos. He is the nicest boy, repeat please. He is the nicest boy. Diana is the tallest girl in our classroom. Diana is the tallest girl in our classroom. Now, long adjectives, okay? You are the most intelligent student here. You are the most intelligent student here. It is the most expensive city in the United States. It is the most expensive city in the USA. Y aquí tenemos otra vez lo que son los regular adjectives. ¿Verdad? Entonces, el comparativo y el superlativo. Lo vamos a leer así, línea por línea. Short, shorter than the shortest. Shorter than the shortest. Okay. Tall. 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 Taller than. Taller than. The tallest. Fatter than the fattest. Lazier than the laziest. Nice. Nicer than the nicest. Cuter than the cutest. Estos que acabamos de leer son los adjetivos cortos, ¿verdad? Que se les agrega un suffix, ¿verdad? Un sufijo para hacer tanto el comparativo como el superlativo. Entonces hoy vamos con los que son más largos, con los largos. Entonces, beautiful, more beautiful than, the most beautiful. The most beautiful. Intelligent. More intelligent than. The most intelligent. Interesting. More interesting than. The most interesting. Fijémonos que para hacer los largos, ¿verdad? Se les agrega more antes del adjetivo y después del adjetivo se pone than. Para cuando se está haciendo el comparativo, dígame. Pero significa lo mismo, o sea, más bonito de... Sí. Aunque se le agregue el more. Exacto. Ah, yes. Y este, en el caso de the most, es la más.
¿verdad? La más bella, o el más bello, la más inteligente o el más inteligente, la más interesante o el más interesante, ¿ok? The most beautiful, the most intelligent, the most interesting. Entonces, este es con los superlativos. Aquí se pone more beautiful than y aquí the most beautiful. ¿Ok? Estos son los adjetivos irregulares. Estos es mejor aprendérselos porque cambian. O sea, good, better than, the best. O sea, no es que le vamos a agregar a este er o est, sino que cambian. The good pasa a better than y el superlativo es the best. Bad, worse than, the worst. Little, less than, the least. Well, better than, the best. Much, more than, the most. Many, more than, the most. ¿Verdad? Entonces, now, repeat after me. Good. Good. Better than. Better than. The best. The best. Bad. 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 Worse than. Worse than. The worst. The worst. Little. Little. Less than. Less than. The least. The least. Well. Well. Better than. Better than. The best. The best. Much. Much. More than. More than. The most. The most. Many. Many. More than. More than. The most. The most. The most. Entonces, si se fijan, por ejemplo, good y well tienen los mismos comparativos y superlativos. Much y many también. ¿Verdad? Y vamos con algunos ejemplos. He is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in North America. Canadá es el biggest country in North America. Yo no sabía este dato, pero Canadá en área es incluso más grande que la China. ¿Verdad? Yo no sabía ese dato. Y aquí está lo que, o sea, otro repasito, ¿verdad? Antes de hacer lo del examen. ¿Verdad? Que va primero lo que es la opinión, ¿verdad? Que ya sea que sea attitude or observations, the size, the shape, the condition, age, color, pattern. Pattern es como un patrón o diseño. Origin, o sea, de dónde es. Material. En purpose. Les paso esto al WhatsApp para que lo tengan a mano. A la hora de hacer el examen. Yes. Vaya, ahorita se los mando. Vale, entonces ya se los mandé y el ¿cómo se llama? El link ya se los había mandado también, pero se lo vuelvo a enviar por si ya lo borraron. Uy, perdón.
Ahí está. Entonces, para que ingresemos ahorita al examen. No es examen, al ejercicio. Al ejercicio. Acuérdense que esto es afuera de lo que es la plataforma, ¿verdad? No les afecta en nada si lo hacen o no lo hacen. Es solo para que se ejerciten, ¿verdad? Entonces, aquí está. Les dije que hoy eran como un poquito más propiamente oraciones, ¿verdad? Que la vez pasada. La vez pasada solo les había puesto como una serie de adjetivos con su nombre al que estaban calificando. Y hoy sí va dentro de una oración. Entonces, intenten hacerlo ahorita, ¿verdad? Después vamos a verificarlo entre todos. Vaya, vaya, veamos el primero. ¿Cómo creen que va? I would like. I would like. Ajá. A delicious. Sería a piece. A piece square. A piece. A square. Ajá, square. The delicious. Of. A big, a piece square of the delicious dessert Swedish. Dessert sería por último. Swedish dessert. Ajá. Vamos a ver, aquí está la respuesta. I would like a piece of the delicious, comma, square, comma, Swedish dessert. ¿Estamos bien? Vamos al siguiente. ¿Cómo creen que va? Esta es una pregunta. Esta es una pregunta. Do you wear? Do you sería still. Porque dice still. Do you still wear those? Two big old. Ah, no, sería nice después de two. Two nice. Two nice. Big. Old. White leather shoes. Vamos a ver. Do you still wear those two nice, big, old, white leather shoes? Okay. Se los dejo ahí para que lo copien. ¿Ya? Okay. Okay. Vamos al siguiente. Those two talented men.
Amen. Talented. Amen. Lynn Men work for the firm. Vamos a ver. Those two talented tall. Nos faltó tall. Tall. Lean men work for the firm. Lean es como delgado. Sé que están celebrando aquí, que están en cuetería. ¿Ya? ¿Puedo pasar al siguiente? ¿Puedo pasar al siguiente? Permítanme. Okay. Acuérdense que si no lo terminamos hoy, igual podemos seguir mañana, ¿verdad? Esto es material extra. O sea, no necesitamos correr. Si necesitan que le vuelva a pasar alguna de las otras, también solo me dicen y yo se lo vuelvo a poner. Porque me interesa que todos lo tengan. Les pongo el primero. Vaya. Sí. Vale, aquí está el primero. ¿Lo puede ver bien o se lo pongo más grandecito? No, no, lo veo bien. Ok. Ahí se mira más hermoso. Uh-huh. Ese es el primero. Ok. ¿Ya está? ¿Y el segundo? Sí, ese sí. Ese sí. ¿Y el tercero? Yes. Ok. Vale, entonces, como ya son las 10, lo vamos a dejar así y nos vemos mañana. Ok. Y mañana lo continuamos. See you. Take care. Thank you. Bye, bye.